Red para Estudios Marinos Costeros. La importancia de la divulgación de la ciencia es fundamental, sobre todo si se hace en una universidad pública. El biólogo Álvaro Morales Ramírez, director del Sistema de Estudios de Posgrado de la Universidad de Costa Rica, docente de la Escuela de Biología e investigador del Centro de Investigación en Ciencias Marinas y Limnología, nos hablará de la importancia de la Red de Vigilancia y Respuesta Regional para Entornos Marinos y Costeros Sostenibles. Asimismo, Laura Brenes Alfaro, socióloga, investigadora y coordinadora de la Unidad de Investigación Socioambiental del Centro de Investigación en Contaminación Ambiental, nos contará la estrategia de comunicación que ha seguido este importante proyecto a nivel de comunidad, medios de comunicación y tomadores de decisiones. Álvaro, bienvenido a Conciencia. Muchísimas gracias por su disposición de compartir este interesante tema el día de hoy con nosotros. Con mucho gusto, Gustavo. Muy agradecidos por la oportunidad. Vamos, vamos, vamos a hablar de un tema eh, que ya de una u otra forma lo hemos tocado en conciencia, pero es sumamente importante. La, la divulgación, la importancia de comunicar lo que hacemos eh, los científicos. Correcto. Dicen por ahí, Álvaro, que nosotros como científicos fallamos en esa divulgación. Bueno, eh, yo considero que eh, podemos tener dos tipos de apreciaciones en relación con la comunicación de la ciencia. Muchas veces hay científicos que estiman que su papel es generar conocimiento y que la gestión de ese conocimiento corresponde a otras a otras personas. Yo creo que es fundamental como científicos nosotros corresponder y tener conciencia social de que la producción de conocimiento debe de alcanzar a los tomadores de decisión, debe de alcanzar a las comunidades, debe de alcanzar dentro de una estrategia de comunicación a todas las partes por igual, porque el conocimiento y la gestión del conocimiento va a redundar en las posibilidades de desarrollo de un país en diferentes niveles. He tenido la suerte de compartir con muchos científicos eh, sus apreciaciones, eh, las respeto. Yo considero que son posiciones válidas también, pero hay una responsabilidad social nuestra como científicos de llevar, a cabo, de llevar más allá del journal especializado, más allá de la revista especializada, ese conocimiento. El, el papel de la, de la institución en ese sentido. Nosotros tenemos, por ejemplo, en el caso específico de la Universidad de Costa Rica, una oficina de divulgación. Acorde a lo que usted estaba comentando, Álvaro, podemos coordinar perfectamente con la oficina de divulgación para que esa comunicación de lo que hacemos sea efectiva. Dicho sea paso, así nace conciencia como una especie de rendición de cuentas a la comunidad nacional de lo que hacemos en las inicialmente universidades públicas y luego instituciones públicas y un poco más eh, más allá en qué se invierten los recursos en la investigación. Correcto, es muy importante, es muy importante una acertada eh, y correspondida comunicación entre los especialistas de la comunicación y los científicos sociales científicos eh, naturales etc. yo considero que y en este proyecto básicamente por ejemplo que ahorita vamos a hablar del proyecto ahorita vamos a hablar tenemos el acompañamiento de dos comunicadoras de la oficina de divulgación desde el inicio así que nos garantizamos que efectivamente la generación de la información científica lleve a través y llegue a través de una estrategia nacional y una estrategia regional que de eso nos hablará Laura más adelante eh, podamos realmente establecer un buen equipo de trabajo eh, es fundamental es fundamental que nosotros demos a conocer el trabajo y cómo se está invirtiendo el presupuesto en investigación y cuáles son los impactos que esa investigación va a tener en el corto, mediano y largo plazo en, en, en el desarrollo del país. Excelente. Hablemos del proyecto, Álvaro. Claro, y, sí. y, y si, si quieres, nos, nos, nos da el nombre, que es, eh, <laughs> eh, es extremadamente largo. Sí, el, el proyecto eh, es, se llama Fortalecimiento de la Vigilancia y Respuesta Regional para la Sostenibilidad de los Ambientes Marino Costeros del Gran Caribe. El Gran Caribe es una unidad eh, ecológica, eh, se conoce como el ecosistema, el gran ecosistema del, del, del Caribe, eh, con particularidades oceanográficas muy, muy distinguidas, muy, muy particulares, y con una problemática ambiental muy fuerte. Por decir algo, anualmente llega a la cuenca de este Gran Caribe entre 750 mil y un millón de toneladas de sedimentos, lo cual provoca un estrés ambiental en una cantidad importante de ecosistemas marinos costeros, como son los arrecifes coralinos, los manglares, los pastos marinos, y también producen un impacto sobre actividades socioeconómicas, sobre la pesca. Por ejemplo, hay, hay, hay un dato muy importante a nivel global, el 90% de la contaminación continental llega a las zonas costeras y el Gran Caribe no es la excepción. Entonces, con esta problemática eh, que también afecta el Producto Interno Bruto Regional, entre el 30 y el 70% del Producto Interno Bruto en el Caribe llega a través del turismo. Entonces nosotros tenemos que tener ambientes marinos y costeros eh, saludables. ¿Cómo nace el proyecto? ¿Iniciativa de quién, Álvaro? Eh, este es un proyecto que eh, me plantean, siendo yo director del CIMAR, me plantea la Comisión de Energía Atómica eh, de Costa Rica. Tengo una conversación con doña Liliana Solís para que Costa Rica lidere este proyecto. Eh, y lo presente al Organismo Internacional de Energía Atómica. Es importante resaltar: este es un proyecto financiado por el organismo. Eh, originalmente tuvimos una eh, reunión de trabajo para conceptualizar el proyecto en abril del 2014 eh, y fue muy importante porque la mitad éramos científicos y la otra mitad de los participantes comunicadores. Comunicólogos. Comunicadores. Entonces, desde el principio hemos trabajado de la mano y fue de, no fue fácil no fue fácil eh, establecer una comunicación fluida y desde la perspectiva de la ciencia que se necesita y desde la perspectiva de la comunicación que se necesita el proyecto fue aprobado tuvo algunos atrasos importantes en la implementación pero eh, en febrero de este año Iniciamos ya eh, el proyecto eh, eh, con una reunión en febrero aquí en Costa Rica. Participamos 14 países. Es una red, es una red de, de laboratorios sí. eh, eh, que lideramos México, Costa Rica, Cuba y Colombia. Pero hay más países que forman parte de la red. Qué interesante. Vamos, ya usted lo mencionó. Vamos a hablar sobre la estrategia y comunicación propiamente en este proyecto con eh, la compañera de ustedes eh, Laura. Eh, eh, Álvaro, hay, hay muchos temas que se nos quedaron, pero en el tercer segmento regresamos con usted Correcto. para terminar de cubrir lo que es en sí este eh, valioso proyecto. Perfecto. Ya regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Conciencia, tal y como lo indicamos en el segmento anterior. Vamos a hablar en este segmento con Laura Brenes, investigadora de este proyecto de investigación. Bienvenida, Laura, y muchas gracias por su disponibilidad. Muchas gracias por la invitación. Estrategia de comunicación, coméntenos, hay a, 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 diferentes niveles, nacional y regional. Así es. Coméntenos todo lo que implica esta estrategia que ustedes han seguido en este importante bueno, proyecto. La importancia de esto... Pa para imitarlos. Claro, por supuesto. <laughs> la importancia de esto es llevar la información, los resultados de los proyectos que se han estado generando a nivel de la universidad en términos de proyectos de investigación, llevarlo a los posibles beneficiarios, a los actores claves que tienen que ver con este tipo de procesos. Entonces, en ese caso es importante llevarle estos resultados, estas informaciones a comunidades a tomadores de decisiones, a instituciones que están relacionadas con estos temas, en el caso, por ejemplo, del ambiente marino costero. Entonces se generan los datos científicos y ustedes son los responsables de, de traducir esos datos, exactamente, sí. eh, esa pedantería científica y bajarlo de <laughs> nivel y lo llevarlos a los diferentes. La idea es que haya siempre hay un lenguaje muy técnico, muy científico uh -huh. que la mayoría de la gente no entiende. Entonces la idea es que haya un, una traducción, un lenguaje más simple, más sencillo que la gente pueda entender a nivel general y pueda encontrar eh, el beneficio, verdad, el, el digamos eh, el interés que hay en ese tipo de temas que realmente les atañen, verdad, ya sean estas comunidades marino costeras o ya sean las instituciones que tengan que ver con estos temas. Dos do niveles, eh, Laura, nacional. Y regional. ¿Cómo, ¿Cómo lo llevan a cabo ustedes? Un poquito esa parte metodológica. Uh -huh. En lo que es la parte regional tenemos, estamos conformando una red. Estamos conformando tanto una red de investigadores como una red de comunicadores que nos estamos encargando de, digamos, de conjuntar todos estos resultados, todas estas informaciones que ya tenemos de procesos que se han dado anteriormente y que vamos a empezar también a tener con este proyecto y empezar a posicionar estos resultados en diversas plataformas internacionales. Ya estamos hablando de de plataformas de tipo eh, con instituciones o entidades fuertes a nivel regional, a nivel de América Latina, eh, posicionando todos estos resultados y la importancia que esto tienen para, para todo un conocimiento del ambiente marino costero y para la toma de decisiones y a nivel local Queremos este, hacer partícipes a las instituciones que tengan que ver con estos temas y este, a las comunidades y a diversos este, actores claves que hemos ido identificando de forma tal que esto lleve a, a generar planes de acción, verdad, que ya sea a nivel local o a nivel nacional, que se generen estos planes de acción, ya sea para, digamos, eh, pensar en nuevos programas o incluso planes o políticas a nivel de estos temas y en relación con estas problemáticas. Le, le voy a preguntar casualmente, el, el sector toma decisiones extremadamente importantes, ¿Cómo, claro. ¿cómo hacen ustedes para llegarle a, a, a este sector? Sí, la idea para nosotros es que con esta estrategia de comunicación eh, generemos una serie de acciones eh, bien planificadas y que le podamos llegar a esos tomadores de decisiones eh, mediante, primero, posicionando el proyecto, de qué se trata, eh, para qué es, cuáles beneficios trae, este, mediante una serie de reuniones, de, de espacios informativos, mediante una serie de productos de comunicación para así de una vez ir posicionando el proyecto y eventualmente sus resultados. Y en torno a eso realmente se apropicien se de, esos, de esos resultados y tomen decisiones con respecto a ellos, los utilicen, como lo decía anteriormente, para generar planes de acción con respecto a esos problemas. El, el, el Gran Caribe comprende varios países. ¿Cómo, uh -huh. ¿cómo se coordina? Usted o habló de la red, pero ¿cómo claro. se coordina específicamente con los homólogos, digamos, o con los colegas de ustedes en, en estos otros países? Bueno, ya hemos tenido dos reuniones en donde nos hemos conocido y hemos establecido establecido una serie de sinergias y la idea ahora siempre es estar mucho en contacto en términos de reuniones que vayamos a tener en otros, en otros momentos verdad del proyecto y a la vez estar en un continuo este una continua relación por cualquier medio electrónico que tengamos eh, posible, siempre tratando de estar muy al entorno a lo que se ha ido trabajando. Tenemos tareas específicas por país, cada país asumió una tarea de liderazgo mientras otros apoyan o mientras otros aportan y tenemos una serie de tareas ya establecidas que tenemos que ir con tiempos, ir definiendo y a la vez tenemos esos, esos espacios donde nos vamos a reunir para poder ir haciendo todo una, una, una tarea de estrategia de comunicación. Vamos a recapitular un poquito la, lo que nos comentó Álvaro en el primer segmento. Ajá. El proyecto surge en 2014, se echa a andar prácticamente en febrero del año, del año en curso, es un proyecto Exacto. relativamente joven, pero ¿qué, ¿qué experiencias podemos compartir con nuestra teleaudiencia? En estos pocos meses, eh, entiendo que es febrero, ¿verdad? ¿Febrero o el 2018? Partir de febrero, sí. ¿Qué, qué, qué podemos comentar al, al respecto de esta estrategia de comunicación? Bueno, eh, es un proceso bastante complicado, parece mentira, pero sí es un proceso complicado ponernos de acuerdo entre 14 países para una serie de, de acciones, de actividades, eh, de cómo asumir los temas a nivel eh, general, a nivel de región, porque son una gran diversidad de, de, de condiciones y de circunstancias de cada uno de los países. Entonces, sea como sea, es, el, es un tema que, que es todo un reto. Sin embargo, también a nivel local, eh, nosotros ya empezamos a desarrollar una serie de actividades y, por ejemplo, en mayo pasado ya estuvimos en la zona del Caribe, en Cagüita específicamente. Hicimos una reunión primero ya como para informar un poco acerca de algunos resultados que ya tenemos. Y también para hablar un poco de los procesos que se vienen más adelante eh, por dicha tuvimos la presencia de la asociación de desarrollo de Cagüita eh, los funcionarios del parque nacional de Cagüita eh, la asociación de guías eh, no, eh, guías turísticos que hay ahí en la zona y están muy interesados en el proceso y la idea es seguir con ese tipo de procesos ahí y también ellos son eh, eh, nos transmiten información también. Entonces, con ellos también hemos podido eh, generar una serie de acciones, digamos, o de planteamientos que queremos hacer que tengan mucha relación con la comunidad y lo que está, se, se está viviendo en este momento. En todas esas actividades, ¿ustedes son acompañados por los científicos que están generando los sí. datos? Ellos siempre tienen que estar ahí presentes y el acompañamiento nuestro desde la parte de comunicación es tratar de que ellos... Eh, traten de bajar un poquito ese lenguaje, que lo que estábamos diciendo, un poco ese lenguaje científico, lo bajen un poco más a, a un lenguaje más simple, más sencillo, y que logren también que, que se entienda esa información, que la gente logre comprender esa información y se apropie de esa información también. ¿Cómo, cómo ha sido percibido eso por las diferentes instancias que han participado en las diferentes actividades? ¿Es una reacción positiva? Sí, en realidad sí, realmente eh, estaban muy interesados en el tema, era un tema que realmente no conocían y este fue interesante porque además llevábamos una serie de infografías ya explicando un poco sobre las mareas rojas, sobre acidificación y les enseñamos un poco lo que estábamos haciendo, eh, les enseñamos un poco las ideas que teníamos. Y para ellos fue este, bastante claro, bastante importante y consideran que es un proceso que se tiene que seguir realizando, no solo en esa comunidad, sino en otras comunidades, e incluso considerando, por ejemplo, los gobiernos locales, que claro. es, también eso, tienen mucho que ver con esa temática. Eh, ah, cuando, cuando le interrumpí, le dije que era digno de imitar, es, es casualmente porque muchos proyectos con, con muy buenas iniciativas, con muy buenos datos científicos, fallan en todo ese proceso de comunicación. Exacto. Se quedan, como decía Álvaro, en la, en la publicación científica, uh -huh. que tiene un restringido público, ¿verdad? Y no llega ni siquiera a la toma, a la toma de decisión. Por eso es que eh, eh, me, me halaga mucho tenerlos a ustedes acá, que estén compartiendo esta, esta instancia donde hay eh, científicos sociales acompañando gracias. a científicos de las, de las eh, ciencias puras, ciencias básicas. En, en este proceso. Muchísimas gracias, Laura. Muchas Nos quedamos gracias. en tiempo. Regresamos al siguiente segmento con eh, don Álvaro eh, Morales para profundizar aún más en este importante proyecto. Ya regresamos. Continuamos conversando con el doctor Álvaro Morales sobre este importante Proyecto que tiene dos componentes, generación de datos científicos y también la parte de comunicación. Gracias, sí. eh, Álvaro, ¿qué, ¿qué esperamos de este de este eh, eh, proyecto? En el 2019 la, 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 la meta es cierre. ¿verdad? Eh, correcto, el proyecto finaliza en diciembre del 2019. ¿Qué, qué se han proyectado ustedes para diciembre del, 2000, del 2019 tener en, en, en mano? Tener, eh, tener en mano, uh -huh. eh, queremos... Eh, visualizar los productos de las estrategias regionales y nacionales para los tomadores de decisión. Es decir, nosotros esperamos que con lo que nos queda de tiempo podamos ir sistematizando la información científica que han generado otros proyectos financiados por el organismo, eh, proyectos regionales dentro del Acuerdo Regional de Cooperación para América Latina, conocido como ARCAL, hay tres proyectos, el RLA 7012, RLA 7014 y RLA 7020, que son los que nos están suministrando los datos científicos. Información. Entonces, ahora nos toca ir transformando toda esa información en los... En las acciones, como bien lo mencionaba Laura, los productos, verán, ese lenguaje sencillo en, en, en el lenguaje de impacto para que un tomador de decisión pueda definir políticas ambientales, políticas de gestión en la zona costera, que, están, que van a favorecer... Eh, eh, la integridad ecológica de nuestros ambientes marino-costeros, que en este momento están sumamente estresados en casi todo el Caribe. Entonces, nosotros esperamos que al finalizar este proyecto, en los 14 países tengamos esas estrategias nacionales y la estrategia regional, que nos permita entonces mejorar la política pública ambiental marino-costera en la región. Le voy a preguntar casualmente la importancia de, del, del proyecto en el ambiente marino costero. Usted dice estresado, estresado por erosión, ya lo mencionamos. Estresado por no erosión. Hemos mencionado contaminación, contaminación y otros, contaminación. otros factores. Contaminación. Hay el 7012, por ejemplo, fue un proyecto sobre contaminantes, plaguicidas. Una cantidad enorme. Hay más o menos unos 26 mil datos generados en, en estos tres proyectos que yo mencioné. Ahora estamos trabajando. Con microplásticos hay una tendencia mundial y hay un interés mundial por investigar los microplásticos que están afectando la base de las cadenas alimentarias en los océanos, en el plancton, por ejemplo. Está programado un curso en agosto donde van a participar eh, eh, miembros de la red. ¿Qué, ¿Qué entendemos por microplásticos? Microplásticos son partículas de plástico eh, menores a 5 milímetros. Eh, que provienen de la desagregación de plástico de mayor volumen. Eh, conocemos y hay datos sorprendentes sobre la cantidad de plástico eh, que deriva en, en, en los océanos, ¿verdad? Las grandes islas en los giros oceánicos son toneladas, millones de toneladas de plástico. Y son consumidos por organismos y ahí van en la cadena trófica. Exactamente, que, que, que están provocando problemas muy serios en, en tortugas, en delfines, en mamíferos marinos. Y Costa Rica, eh, en este aspecto, está liderando una política de cero plástico. ¿verdad? Entonces, es muy importante para nosotros generar información base sobre el estado... Eh, eh, de los microplásticos en nuestros ambientes y ese es un punto importante. Claro, eh, problemática de acidificación. Acidificación, uh -huh. como una de, eh, de las expresiones modernas, diría yo, del cambio climático. Eh, ya tenemos datos, ya tenemos datos eh, capturados por medio de sondas que fueron fijadas en el Parque Nacional Cahuita. Hay variaciones diarias en, en los valores de pH, pero son los primeros datos que estamos generando en nuestras aguas del Caribe y en general en todo el Caribe, tendremos información muy valiosa para ver la tendencia, porque esto va correlacionado también a un análisis en los sedimentos y a un análisis en los arrecifes coralinos, retrospectivo, mediante técnicas nucleares. Entonces, vamos a tener la oportunidad de tomar fotografías del pasado y confrontarlas con los datos del presente. Interesante. María Rojas. También, sobre todo la presencia de microalgas eh, asociadas a macroalgas que pueden producir toxinas marinas y que pueden acumularse, por ejemplo, en peces de consumo humano. Eh, el, el organismo ha logrado eh, equipar una gran cantidad de laboratorios de la región para análisis muy precisos. El organismo de energía atómica. El, el organismo internacional de energía atómica. Eh, en ese sentido es muy importante resaltar, por ejemplo, que a la par del equipamiento también se han dado al alrededor de 10 cursos de entrenamiento en laboratorios eh, de reconocido prestigio a nivel mundial, donde los países participantes de estos proyectos mandan a sus técnicos, a sus científicos. Adiestrarse en estas técnicas. Y, y creo que sería importante destacar la participación de otros centros de, de investigación. Claro Álvaro. que sí. Esto es muy importante, eh, don Gustavo, resaltar que, por ejemplo, desde el inicio de nuestro trabajo con, con el organismo, hemos integrado cuatro centros de investigación de la Universidad de Costa Rica: el CIEMIC, el CICANUM, el CICA y el CIMAR. Y. Próximamente el SICA estará en la Ciudad de la Investigación y estaremos cumpliendo con uno de los objetivos centrales por lo, lo cual fue creada la Ciudad de la Investigación. SICA, Centro de Investigación en Contaminación, Contaminación Ambiental. ambiental uh -huh. el, el, el de Microscopía Electrónica, el, el CIEMIC. CIEMIC. El CICANUN, que es de Investigación en Ciencias Atómicas, atómicas nucleares, nucleares y Moleculares. Uh -huh. Y el CIMAR, Ciencias Marinas y Limnología. Eh, la Ciudad de la Investigación fue conceptualizada como un modelo para la investigación inter y multidisciplinaria y lo estamos cumpliendo. Eh, aunque actualmente pues, la Ciudad de la Investigación es más un, otro campus universitario, pero eh, eh, me parece a mí que es muy importante que como universidad eh, también proyectemos ese trabajo. Eh, integrando la, las capacidades técnicas y los recursos humanos de cuatro centros de investigación eh, muy reconocidos. Sí, eh, eh, nos quedan 30 segundos. ¿Participan estudiantes en este importante sí, proyecto? Hay, proye hay estudiantes que están haciendo sus, sus posgrados. Eh, por ejemplo, hay un estudiante del, del posgrado en física en el CICANUM. Tenemos varios asistentes que apoyan en los diferentes centros de investigación, en el CICA, en el CIEMIC en el CIMAR. Entonces, eh, es muy importante que los estudiantes participen claro, en estas iniciativas. Luego. Muchísimas gracias Álvaro. Eh, eh, muchos éxitos en este proyecto y desde luego Conciencia va a estar muy al pendiente de lo que ustedes vayan a desarrollar de aquí claro a diciembre sí. del, mil, del, del 2019. Muchas gracias, don Gustavo, por el espacio. Gracias a ustedes. Gracias a todos y todas. Continúen con la programación de Canal UCR.